Vamos a empezar a dar un shiur sobre el tema de Pesach, el hacer de hoy a la noche. Estoy acá sentado en mi mesa, donde hago el seder de Pesach con mi familia, y quiero estar con ustedes, por lo menos en vídeo, para explicarles un poco de esta noche sagrada del Hag HaPesach, de la salvación, la fiesta de la salvación del pueblo de Israel, de los egipcios. Como sabemos que es el empezar de nuestro pueblo, así empezó, así se fue formando nuestro pueblo judío, saliendo de la esclavitud a la libertad, por intermedio de Moshe Rabbeinu, Moisés, que Hashem lo mandó para sacarnos de Egipto, y frente a eso festejamos esta noche. Y si podemos mirar, a estudiar un poco, vemos que esta noche tiene varias cosas, varios mandamientos que nosotros tenemos que cumplir esta noche. Lo primero de todo es exterminar, limpiar y que no haya jametz, todo lo que sea pan o cosas que llevan levadura, lo mismo lo que sea la cerveza o lo que sea, todo lo que no sea matzá, no se puede, no nada más comer, sino tampoco que uno lo tenga en su lugar, en sus lugares que le pertenecen a él, que no tenga en su poder nada que sea jametz. Como explicamos que jametz es todo lo que leva, lo único que se puede es la matzá. La matzá viene a ser harina y agua hecho rápidamente. Vamos a mostrar una matzá. Esta es la matzá que está hecha de harina y agua y no lleva tiempo, rápidamente. Se pone en el horno para que sea horneada y que no llegue a levar, porque si no se convierte en jametz. Fuera de que no se puede tener jametz y también tenemos que, lo único que podemos comer es la matzá, también tenemos una mitzvah, un mandamiento de Hashem esta noche de Pesach, de comer la matzá. No nada más para no comer jametz, sino porque es una obligación, un mandamiento de Hashem de comer esta matzá. Y hasta tanto que tenemos una bendición que decimos, Asher kideshanu b'mitzvotav tzivanu al achilat matzá, que Hashem nos ordenó de comer la matzá. Después tenemos también, como es sabido, la mitzvah, el mérito de cumplir de las 4 copas de vino durante el seder, durante que vamos contando el cuento de la Agadá de Pesach, de la salida de Mitzrayim, como nos ordenaron nuestros sabios en la Agadá. Tenemos, al principio, tenemos el Kiddush, que es la primera copa. Después tenemos otra copa más, cuando decimos Veishamda la Boteinu. Después seguimos, después de la bendición a la comida, Berkat HaMazon, tenemos otra copa más. Después en el Alel, el agradecimiento, a lo último, tenemos la cuarta copa. Frente a cuatro formas que Hashem nos trajo la Geulá, la salvación en Egipto, usó Hashem 4 diferentes palabras, que Teotzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakafti, nos va a sacar, asegurándonos que nos va a sacar de Mitzrayim, es Veotzeti. Frente a esa es la primera copa. Veitzalti nos va a salvar de los egipcios, frente a eso es la segunda copa. Velakafti nos va a tomar como pueblo elegido, es la tercera copa. La cuarta copa, Velakafti, los voy a traer la Geulá, la salvación eterna, para siempre. Que eso todavía empezamos, el primer paso fue la salida de Egipcio, pero el paso principal y el último es la venida de nuestro Mashiach. Frente a eso se acostumbra esta noche poner una copa en la mitad de la mesa, una grande copa, y llenarla de vino para Eliyahu Naví, para el Naví Elías, aunque sea que nadie la toma, sino se cree, se tiene fe en Hashem que va a venir Eliyahu Naví a tomar de esa copa y es para él. Porque él tiene que venir, como es sabido,
con la venida del Mashiach, para avisarnos la venida del Mashiach. Nosotros sabemos entonces, como nos explican nuestros sabios, en especial el Ramjal, en su libro Caminos de Hashem, que en esa época que el pueblo judío estaba en Egipto y estaban mezclados con las demás naciones y no se notaban como una nación, como un pueblo separado, cuando salieron de Egipto fueron salvados y también separados y formándose la nación del pueblo de Israel. Hasta ese momento nuestros cuerpos, realmente los cuerpos de todos los seres humanos, estaban en la oscuridad y en las malas fuerzas que se fortificaban sobre ellos. Cuando sale el pueblo judío de Egipto, se encuentran sus cuerpos puros y preparados para la Torah y la Avodah, y el trabajo a Hashem, el servir a Hashem. Por eso fueron ordenados de no comer en estos días, en estos 7 días, el Hametz. Fuera de la tierra de Israel son 8 días de no comer el Hametz. Y se encontraron de esa forma sus cuerpos preparados, porque realmente el pan normal que comemos en todo el año es mucho mejor y más fácil comer que la matzá. Fíjense que la matzá es algo duro. Esto es algo duro porque no tiene, no levó, y encima tiene nada más que harina y agua. Es una masa que fue hecha muy finita, ponen en el horno, no pueden pasar 18 minutos del momento que se empieza a hacer la masa hasta que esto ya está en el horno para prepararse la matzá, para salir la matzá preparada. Este pan, el que le tiene problemas de dientes, le cuesta comerlo. También para el que no, porque es un pan duro. Seguro que el pan que comemos en todo el año es mucho mejor, es mucho más sano y mejor para la persona. Pero ¿por qué? En ese momento, estamos hablando de la situación de la persona cuando está con la oscuridad de este mundo. Seguro que el cuerpo de una persona que es un cuerpo el materialismo es lo que lo domina, y no las cosas espirituales, no las cosas rujaniín. Entonces el pan ese es bueno para él. Convertirnos en ángeles no podemos, pero 7 días en el año, o 8 días, depende de dónde estamos, porque en la tierra de Israel son 7, fuera de la tierra de Israel son 8. Nos dice el tzadik que realmente, aunque sea que el hametz, que el pan de todo el año, es mejor y es más rico, es también mejor para el estómago, cómo disolver eso, cómo, porque el cuerpo lo recibe mejor. Un tiempo especial necesita el pueblo de Israel de privarse del hametz y tener alimentación nada más de la matzá, para disminuir en ellos el koaj, la fuerza de los malos instintos, y esa netiá y esa inclinación que uno tiene para el materialismo, y fortificar dentro de nosotros el acercamiento al espíritu, al ruhaniut, a las cosas de Kedushá, a Hashem y su luz. Para que coman de esta forma toda la vida, no existe, no puede ser. Porque tampoco es lo que Hashem quiere que sea una persona en este mundo. También Hashem quiere que en este mundo uno sea persona, ser humano, y que no sea un ángel, o más que eso. Pero de todas formas, hace falta también que la persona contenga dentro mismo, de sí mismo, cierta fuerza también de Kedushá, espiritualmente, o de sagredad, de ser sagrado. Entonces, para eso hace falta estos 7 días del año, que le da fuerza a la persona para todo el año seguir con la Kedushá, con la sagradidad, para poder servir a Hashem como debe ser, y que las mitzvot, los mandamientos de Hashem, los pueda cumplir con las buenas intenciones y apegarse a la luz de Hashem, cuanto Hashem le pide a uno en este mundo. Esto para empezar. Después tenemos también la mitzvah, como explicamos antes, de hacer el kiddush, que viene a ser alabar a Hashem por el día sagrado este de Pesach, esta noche tan, tan especial, que está escrito en el Zohar, que Hashem les pide a todos los ángeles reunirse y bajar a este mundo para escuchar
cuánto el pueblo de Israel y todos los que estamos sentados en la noche esta sagrada alabando a Hashem por los milagros que nos hizo en Egipto. Hasta tan importante es esta noche. Como vamos a ver más adelante, cuántos nuestros sabios respetaban y cuidaban esta noche. Empezando la Agadá diciendo sobre la matzá, Halachmania, como es sabido que se acostumbra a poner tres matzot frente a las tres clases del pueblo judío, estaba separado en Cohen, los sacerdotes, los que hacían el trabajo dentro del templo sagrado. La segunda es los Leviín, los que cantaban y estaban también en el templo sagrado, pero tenían menos derechos para entrar a lugares que los Kohanim, están en el medio. Y después el pueblo en general, que se llama Israel, que ellos vienen a hacer frente a Kohen Leví Israel, frente a eso se ponen las tres matzot en la noche esta del Seder. Entonces, empezando con hablando de esta matzá, diciendo, ¡ah! Esta matzá es el pobre, se llama pan de los pobres, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Y ahí decimos, todo el que quiera que venga y que coma, todo el que tenga necesita que venga y que haga el Pesaj con nosotros. Ahora estamos aquí en aquí, todavía no llegó el Mashiach, pero el año que viene vamos a estar en la tierra de Israel. Ahora estamos como esclavos, todavía no somos libres de nuestros malos instintos, de las malas fuerzas, de la muerte y de las enfermedades y de las mentiras. Tenemos todavía que ir según las mentiras que hay en este mundo, pero el año que viene en la tierra de Israel vamos a estar libres con la venida del Mashiach. Y ahí se pregunta las preguntas, que es lo más importante de esta noche, las preguntas que hacen los niños a sus padres o una persona se hace al otro. ¿Qué diferencia hay en esta noche de todas las demás noches? Que en las demás noches comemos también jametz, pan y también matzá. Esta noche nada más que matzá. Las demás noches también comemos las demás verduras. Esta noche nada más maror. Maror viene a ser la lechuga, que no la tengo aquí todavía, que la lechuga se come. ¿Maquia, te jodas la vini que estás jasa? ¿Todavía ni hago la caja? ¿Jasa? Quizás le hago más de maror. Voy a mostrar entonces un poco del maror y explicar también. La matzá explicamos por qué se come, ¿verdad? Era cuando salimos cuando salimos de la tierra de Egipto, tan rápido tuvimos que salir que no alcanzó la batzek, no alcanzó la masa a elevar y quedó matzá. Por eso nos ordenó a Hashem comer todos los años matzá. De otro lado también tenemos el maror, la lechuga. Cuando uno la muerde y la pone en su boca bastante un tiempo, empieza a sentir un poco de amargura. Todas las noches comemos las verduras que queremos. Esta noche estamos obligados a comer el maror, que viene a ser la lechuga, que es amarga, frente a la amargura que estuvieron nuestros padres en la tierra de Mitzrayim, de Egipto. Lo mismo, todas las noches nosotros mojamos con lo que queremos, con agua, con lo que sea, una vez. Cuanto queremos, esta noche se acostumbra a agarrar el carpaz, que tampoco lo tengo aquí, y se moja dos veces, como señal que no es una noche como todas. Lo mismo, todas las noches nosotros comemos y tomamos sentados como queremos, y esta noche estamos obligados. Por ejemplo, los kosot, las copas de vino, cuando lo tomamos, tenemos que tomarla tirado para el lado izquierdo. Se llama mesubim, de seba, significa no normal como todos los años, como todos los días en el año, sino en especial así. Se pone una almohada, se pone algo para que sea más cómodo, para sentirnos libres como los reyes, que en la época de antes tomaban al costado todo en forma de reyes. Lo mismo hoy en día tenemos que hacer lo mismo para sentirnos que esta noche salimos, frente a lo que salimos del Galut, de Egipto, cuando éramos esclavos. Y ahí contamos lo que dice después la Gadá,
éramos esclavos a Paró en Egipto y nos Hashem nos sacó de ahí con buenas, con mano fuerte y con brazo extendido. Y si Hashem nos hubiese Hashem sacado a nuestros padres de Egipto, todavía estaríamos nosotros, nuestros hijos y nietos, subyugados a Paró en Egipto. Y aunque sea que seamos todos muy, muy jajamín, muy sabios, entendemos mucho, somos gente mayores, ya sabemos toda la Torá, estamos obligados a contar en la salida de Egipto, y todo el que marve, todo el que aumenta contar la salida de Mitzrayim, este es alabado. Y vamos a pensar, bueno, pero si uno es un gran rabino, ya no necesita. No pienses así, te dice la Agadá. Nos cuentan nuestros sabios que estaba Rabí Eliezer, estaba Rabí Yoshua, estaba Rabí Elazar ben Azariá y estaba Rabí Akiva con Rabí Tarfón sentados en la noche de Pesach en Bnei Brak contando la salida de Egipto toda esa noche, hasta tanto que toda la noche, hasta que vienen sus alumnos y les dicen: Rabí, Rabí, llegó el momento de Kriyat Shema, de decir Kriyat Shema, significa de la mañana, se hizo de día, ya terminaron la noche. Rabí Elazar contaba de Nazaría que era tan interesante para él contar la salida de Egipto todas las noches, que en su época, hasta que no vino un rabino que se llamaba Ben Zoma y no explicó que está obligado uno a decir el Kriyat Shema a la mañana y a la noche, se decía nada más de día, hasta que vino Ben Zoma y les enseñó que se dice también a la noche. Por eso decimos a la mañana en Shachrit y a la noche en Arvit. Sigue diciendo la Agadá: dichoso sea nuestro Hashem, bendito sea, que nos dio la Torá, y frente a cuatro hijos la Torá habla. Uno que es jajam, uno que sabe mucha Torá, y él tiene preguntas. ¿Qué esto es? ¿Cuáles son todas las mitzvot, los mandamientos que Hashem nos ordena? Entonces nosotros tenemos que enseñarle cómo se acercaba en su época el Korban Pesach. Se traía ahora, antes de la entrada del Hag, de la fiesta, y se comía a la noche, ese acercamiento del Corban, agarraban un chivo, lo acercaban en el Templo Sagrado, y unas partes, y después unas partes iban para el Betamigdash, el Templo Sagrado, y otras partes iban para la gente que se unían para comer ese Corban. Entonces le tenemos que enseñar todo, y más le enseñamos que después del Corban, lo mismo hoy en día, después que se termina este seder de Pesach, no se puede comer nada hasta la mañana. El maftirim ahar Pesach afikoman. El rasha, el mal hombre, que no le gustan las mitzvot, no le gustan los mandamientos de Hashem ni la Torah de él, dice: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué es todo este trabajo que están haciendo? Le contestamos: ¿qué están haciendo? Vos no querés hacer, porque vos no querés hacer. Significa que vos no querés considerarte uno más del pueblo de Israel que está obligado a cumplir las mitzvot de Hashem. Tenés que romperle los dientes y decirle: por eso Hashem me sacó a mí de Mitzrayim, de Egipto. Porque, y si vos hubieses estado ahí, te hubieses quedado ahí esclavo y no te hubieses sacado. Altam, una persona buena que no sabe mucho, y lo único que no entiende nada y pregunta: ¿qué es esto? Entonces le contestamos que el motivo que hacemos todo esto es porque con fuerza, mucha fuerza nos sacó, y muchos milagros nos sacó Hashem de Egipto, de ser esclavos, de la esclavitud. Y el que no sabe preguntar, porque es un niño chiquitito que no entiende nada, o porque es un hombre que no conoce historia y no sabe nada, vos tenés que traerlo, vos tenés que explicarle y decirle, como está escrito, le vas a contar a tu hijo en ese día diciendo: por eso, por esto Hashem, por esto, para que cumpla las mitzvot, los mandamientos de Hashem, me sacó Hashem de Egipto. No para que no sea esclavo, sino para que no sea esclavo de Egipto y cumpla los mandamientos de Hashem. Y viene a contar nuestra Rakadá. Al principio eran Obde Abodazara, nuestros padres. Significa, servían a las idolatrías nuestros padres. Y ahora nos acercó Hashem a su trabajo, a su servicio. Como está escrito que le dijo Yoshua a todo el pueblo, que era alumno de Moisés, así dijo Hashem, el Hashem de Israel. Atrás del mar estuvieron nuestros padres desde siempre.
¿Quién? El Terach, que era el padre de Abraham, el padre de Nahor. Y ellos servían las idolatrías de esa época, que era Nimrod. Y Hashem lo agarró a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, detrás del mar. Lo trajo para la tierra de Egipto, de Israel, que se llamaba Eretz Kenan. Y le aumentó su descendencia y le dio a su hijo Yitzhak. A Yitzhak le dio a su hijo Jacob y a Esav. A Esav le dio a Seir, fuera de la tierra de Israel, para que herede. Y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Pero bendito sea el que cuida lo que aseguró al pueblo de Israel. Bendito es Hashem, que Hashem le prometió a Abraham Avinu, diciéndole, sabe que va a ser tu descendencia van a ser esclavos en una tierra que no le corresponde. Van a trabajar y los van a hacer sufrir 400 años. Pero quédate tranquilo. El pueblo que los hizo sufrir van a ser castigados después y ellos van a salir con mucha riqueza. Y esto es lo que nos sacó, lo que nos dio la fuerza a nosotros y a nuestros padres y a nosotros, que no hubo uno nada más, no hubo nada más uno que se levantó sobre nosotros para exterminarnos, sino cada generación y generación se nos levantan nuestros enemigos para exterminarnos, pero Hashem nos salva de las manos de ellos. Anda a mirar, dice nuestra Agadá, ¿qué pidió, qué quería Labán a Aramí? Labán era el suegro de Jacob, Jacob Avinu, de Jacobo. Él quiso matar a todos. Cuando Jacob se escapó de él, corrió detrás de él para que quería matar a todos. Lo mismo después, Paró si no quería matar a todos, pero con la pena a Ilón, la Yorat Ashihu, dijo que todo hijo, todo niño que nace, tirarlo al mar, tirarlo al Yeo. Y así iba contando la Gadá hasta llegar cómo Hashem nos sacó del Egipto y les dio a los egipcios los 10 makot, los 10 castigos, Dam, todas las aguas se convirtieron en sangre, Tzfardea, después se le llenó la tierra de Egipto de ranas, Kinim, la gente se llenó de piojos, Arob, le vinieron un montón de bestias salvajes, y un daño terrible y un miedo terrible en todo Egipto. Deber, se les murieron los animales, las vacas, los terneritos, todo. Shchin, ampollas por todo el cuerpo de todos los egipcios. Barar, bajaba del cielo granizo con fuego y quemaba y lastimaba y hacía daño terrible y terminó y casi quedaba toda la cosecha, arruinó. Lo que quedó de que no arruinó el barrar, se lo vino después a Arbe, que son las langostas que le comió y vaciaron todo Egipto. No quedó casi nada de la cosecha. Joshech, después los 3 días, 3 y 3 días que hubo, 6 días en total, de oscuridad completa. Los 3 días últimos eran oscuridad que no se podían mover tampoco. Y el último castigo, que era Makat Bejorot, que era la muerte de todos los primogénitos. Y después, cuando vino ya el Makat Bejorot, entonces sabemos que Paró se bajó la cabeza y le pidió a Moshe que se vayan de Egipto, siguiendo después, sabemos que cuando ya se fueron de Egipto, realmente Paró, y fue con que Paró aceptó que se vayan de Egipto, de todas formas, se arrepintió, tomó todo su pueblo y empezó a correr con todo su ejército también para agarrarlos y volverlos a la fuerza del pueblo judío. Y ahí es el gran milagro del Yam Suf, que entraron al mar. El pueblo judío entra al mar porque se partió el mar, entra el pueblo judío y salen del otro lado y los egipcios entran también y ahí el mar se les viene encima y se terminó el problema de los egipcios. Gracias a Hashem salimos a la libertad desde ahí hasta para siempre. Ahora vamos a explicar un poquitito más cuál es el motivo que nos explican nuestros sabios que la Agadá de Pesaj empieza Begnut, con algo no muy lindo, que nuestros padres servían las idolatrías y después Hashem nos acercó
con Abraham, Isaac y Jacob a cumplir su Torah y creer en Hashem verdadero, único Hashem, sin creer en nada, ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas, no creer tampoco, no que todo es casualidad, sino todo viene en manos de Hashem, o no creer en Hashem y otras cosas más, como ser que pensar que el mundo este era eterno como Hashem, o que era Hashem y después Hashem bajó a este mundo uno que se llama su hijo, o sus otras cosas más, sino creyendo en Hashem nada más, Hashem Echad Ushmo Echad, Hashem es único y su nombre único, sin creer en nada. ¿Y por qué empezamos entonces contando en desprecio del pueblo judío y después terminamos en su alabanza? Nos explica el Maharal que algo muy interesante. La pregunta es más, ¿por qué tenía que empezar contando cosas mal, cosas no buenas, y no nada más así, sino por qué realmente pasó de esa forma que empezaron las cosas mal y después se convirtieron para bien? ¿No era mejor que el pueblo judío o que todo este mundo en general hubiese sido creado de una buena forma, con buena gente, reconociendo a Hashem y cumpliendo los mandamientos de Hashem y todo el ser humano lo mejor que existe? ¿Y no era mejor o era digno que Hashem tenga un mundo así, bueno, y no empezando las cosas mal y después traerlas para bien? Nos explica el Maharal entonces que no, justamente, que las cosas empezaron mal, que las cosas empezaron torcidas y después se convirtieron en buenas, para bien. Esa es la alabanza verdadera que tenemos que alabar a Hashem. Porque si hubiesen empezado las cosas bien de un principio, hubiésemos pensado y hubiésemos estado también seguros que realmente era una casualidad. Significa que... un minutito. Ina, acá está. Está explicando así. Porque hay dos cosas que... hay dos clases de hechos, de cosas que pasan. Una es de casualidad y otra es con intención. Un ejemplo. Si la casa... se está incendiando la casa y justo baja una lluvia muy fuerte y apaga el incendio, eso fue casualidad. La lluvia no bajó, no llovió para apagar el incendio, pero por casualidad se apagó el incendio. No es lo mismo si uno ve la casa que se está incendiando y empieza a tirar agua y apaga el fuego. Ahí no se apagó por casualidad, se apagó con intención. Lo mismo si el pueblo de Israel, pueblo judío, el mundo en general, hubiesen sido creados de una forma buena de un principio, eso fue casualidad. Pero si fueron, el pueblo judío fue esclavo, no tenían ni una posibilidad de salir de ahí, hasta tanto que si Hashem no nos sacaba, estaríamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, como esclavos. Y después salimos de la esclavitud por los milagros de Hashem, eso no fue casualidad. Ahí se demuestra que Hashem nos eligió, no por casualidad, sino porque nos quiere de verdad. Y otro lado más dice el Maharal, si el mundo hubiese sido creado Beshlemut, de una forma completa, sin ningún problema, no se hubiese demostrado que era porque hay un creador que crea el mundo. Se hubiese creído que el mundo es completo porque Él es eterno. Él estuvo siempre y va a estar y no depende de nadie. Cuando el mundo sale está mal, está en la falta, el jizarón, está en una mala situación. Ahí se demuestra quién es Él, la falta de Él, cómo le falta, sino que Hashem les da, no tiene nada. Después, cuando Hashem viene y soluciona el problema, se demuestra la fuerza de Hashem y se demuestra la verdad que el mundo de parte de Él no puede ser nunca bien si no es la ayuda de Hashem que viene y completa la falta o soluciona el problema. Por eso empezamos contando la Galá primero, Beknut, algo feo, algo malo, que el pueblo judío sale de Terach, y Terach sale de sus padres y sus abuelos y sus antepasados, que eran todos, no creían en Hashem, sino servían a las idolatrías. Y eso es un ejemplo. Esto es un buen estudio para todo el que se quiera acercar a Hashem. No importa si pertenece al pueblo judío o no, porque el pueblo judío tampoco al principio pertenecía
a él mismo. No existía pueblo judío. Venían de antepasados que servían las idolatrías, las peores, las cosas y las mentiras. Y Hashem nos acercó y nos recibió. Por eso todo el que recibe a sí mismo, hoy en día también cumplir las siete mandamientos de Noach, siete mitzvot de Noach, de los hijos de Noach. O si está obligado, ya tiene que cumplir las 613 mandamientos de Hashem. No tiene que pensar, si yo vengo de malos hechos, mire lo que hice antes, mire cómo voy a portarme ahora bien y acercarme a Hashem, después que estoy tan sucio de mis pecados. Eso es lo que nos enseña Pesaj, que todos tenemos esperanza, acercarnos y fortificándonos con la fe en Hashem, la salvación va a llegar de cada uno y uno, de sus malos instintos y fuerzas, y la salvación de general del mundo, de las malas fuerzas, y la Geulá por intermedio del Mashiach. Y esta noche, eso es lo principal. Por eso se acostumbra a poner los mejores, lindos lugares, cosas que uno tiene, vasos lindos, una linda mesa, kelim, todo bien, para festejar y demostrar que somos libres y que estamos preparados ya para recibir la Geulá. Vamos a explicar algo, unas cositas más para terminar el tema este, que unas horas más, unas dos horas más ya entra la fiesta sagrada de Pesaj. Cuando el primer ser humano, después de su pecado, fue echado del paraíso, estuvo 130 años separado de su mujer, y en ese momento, dice el Zohar, que iba teniendo, naciendo, en vez de personas, malos ángeles, porque estaba solo, y venían los malos ángeles y se asociaban, se iban con él, y así tenía malos ángeles, salían de él malos ángeles. El pueblo judío tuvo que entrar, siendo los hijos y los nietos, los antepasados del primer ser humano, como todo el mundo. Tuvieron que recibir sobre mismo el sufrimiento en la tierra de Egipto para rescatar esas fuerzas y anular esas malas fuerzas que el primer ser humano hizo por intermedio de su pecado. Y después que pasaron los tiempos, esos 210 años, que si se empieza a contar desde la primera vez que Abraham Avinu bajó a la tierra de Egipto, son 410, ahí llegó el momento de la salida de Egipto, como cuando, mientras el pueblo judío estaba esclavo, significa que las luces de Hashem grandes no iluminaban. Y como estaban muy débiles las iluminaciones de Hashem, las malas fuerzas tenían fuerza de las iluminaciones de Hashem y podían llegar a lugares altos y transmitir de ahí para ellos las malas fuerzas, fuerza para los malos lugares, para la Tum'a. Esta noche Hashem ilumina de una vez, iluminaciones fuertísimas, muy sagradas, de una vez, que todas las malas fuerzas no tienen ni una posibilidad de poder mirarlas, ni recibir nada de fuerza de ellos, y se bajan para abajo. Por eso tenemos la matzá, como explicamos, que es nada más un pan puro, que no tiene nada de no levó, no tiene nada de yetzer hará, de mal instinto, porque todo lo que nos hace mal instinto es el enapeaj, es inflar las cosas, algo que se parece, que no tiene ni un valor, valorar, y las cosas que tienen valor, no valorar. Tenemos acá el valor verdadero. Esto es harina y agua, sin nada de inflación, nada de mentira, nada de aire que parece grande y en verdad no es nada. Esta es la verdad. Por eso el Zohar nos llama a este pan, el pan de la fe en Hashem. Mahal de Menuta, la comida de la Emuná, de la fe en Hashem. Entonces en esta noche iluminan luces tan grandes de la Jochma y de la Biná de una vez, y en ese momento se nos va de nosotros, de nuestras almas, todas las fuerzas malas, y estamos puros completamente para Hashem de una vez. Así Hashem también nos tuvo que sacar de Egipto de una vez, rápido. Por eso nos dice el Pasuk, nos cuenta la Torah, que lo ispí, que no alcanzó la masa de nuestros padres de inflarse por la rapidez que tuvieron que salir, con rapidez salimos de Egipto.
significa la iluminación de Hashem tan fuerte que en ese momento, por eso murieron los primogénitos de los egipcios y los de los judíos. No, y de ese momento Paró se asustó tanto, perdió su fuerza completamente y tuvo que decir al pueblo judío salir rápido, rápido, que se vayan antes que se mueran todos, porque entendía que la luz de Hashem que iluminaba tan fuerte no existía, cómo resistir, cómo hacer, cómo aguantarla. Nosotros nos pasa esto entonces, todo el que cree en Hashem, todo el que cumple su Torah, todo el que se acerca a Hashem, todo el que ama a Hashem y quiere a Hashem como debe ser y también le tiene miedo verdadero, sabiendo que es el creador del mundo y que domina en este mundo y que uno no es nada frente a Hashem, sino es que Hashem mismo nos da las fuerzas para recibir la iluminación y la fuerza de Él. Entonces en esta noche tenemos una kedushá, una iluminación tan fuerte que se nos baja todas las malas fuerzas y empezamos de otra vez un año nuevo. Como es sabido que el año empieza en Rosh Hashanah, no acá, sino de acá 6 meses, pero Nisan se llama el primer mes. Aunque sea que el año no empieza de acá, el primer mes es la primera fuerza que recibimos ahora para empezar el trabajo de vuelta, y que Hashem nos rescate de todo lo que son las malas fuerzas, todo lo que es el Hametz, todo lo que es la dominación que tienen los malos instintos sobre nosotros, que nos llevan a hacer hechos que no estamos de acuerdo y no queremos hacer. En esta noche entonces tenemos que saber que es la salvación, no nada más de egipcios, sino de nuestras almas, de las malas fuerzas, de la tum'a, y estamos recibiendo entonces la iluminación de Hashem. Por eso terminamos diciendo el primer párrafo de la Agadá, Leshana ba'a birushalayim, Ashtach, ahora somos esclavos, el año que viene vamos a ser libres, ahora estamos en estas tierras, estamos en su lugar, aunque sea lo que está en la tierra de Israel, no se llama la tierra de Israel verdadera que Hashem quiere, porque la luz de Hashem, el templo sagrado, el Mashiach todavía no llegó. El año que viene vamos a estar en la tierra de Israel libres con el Mashiach, Tzidkeinu, en nuestros días. Que venga pronto, y mirá, y arleinu, amén.